A toda mi familia. Mi guaya no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del guayas es ver el talento de las personas. A mi guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Mi regalo. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 27 de diciembre, último día laborable en La Posta, a quemar el año viejo. Despuésito. Cerca del mediodía, yo he votado porque quememos a Vargas. Vamos a ver qué dice la redacción. Agradecimiento especial a todos los que se conectan ya a la señal de La Posta y agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, el gobierno de Guayas, la ATM de Guayaquil y por supuesto que Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Un abrazo especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar se esconden 180.000 plazas de empleo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Abrazo para Six Rent a Car, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil, y por supuesto para Melate, que es nuestra casa en la ciudad capital. Cumplidos los acuerdos comerciales, vamos a hacer una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Contracción del Producto Interno Bruto para 2019, el PIB cierra con contracciones. Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse. Primero por la desatinada política económica del gobierno de Lenín Moreno, que nos ha llevado de tumbo en tumbo y de improvisación en improvisación. Y segundo por la paralización nacional que tuvimos en octubre, que no solo tuvo vandalismo y crimen a su alrededor, sino que también fue la parálisis de... Se me ha caído el micrófono, me dice Chema. Sino que también fue la paralización de los servicios y la producción y la actividad económica del país. Cerramos el año casi que en cifras rojas o muy cerquita de tenerlas. Las proyecciones para el 2020 no son halagüeñas, no son halagadoras, no son las mejores. Veamos qué sucede. En Caliente también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se mete a la discusión tuitera y el gobierno pone como política de Estado el caso del piropo y la chica que reclamó a la policía por su mala actitud cuando le dijo preciosa a una mujer que caminaba en Guayaquil. Esta fue una discusión que alcanzó las redes sociales y que ha alcanzado ya a la política pública, que me parece sorprendente y fascinante, no porque desmerezca la profundidad de la conversación tuitera, sino porque me parece fascinante que una conversación tan ciudadana como el debate alrededor del piropo que le lanzaron a la chica en Guayaquil llegue hasta la ministra de Gobierno. Un piropo no es inofensivo, es textualmente lo que dice María Paula Romo, quien recuerda a los uniformados que esto es un comportamiento que puede ser penado dentro de la Policía Nacional.
Veamos qué sucede con esto. En caliente, finalmente, la prefecta del Pichincha, Paola Pavón, retornó ayer a sus funciones con muchos debates, como cómo se puso la prefecta un pantalón tubo con un grillete en el tobillo. Misterios que da la vida, misterios que todavía no hemos resuelto aquí en La Posta, donde el debate es arduo. La prefecta del Pichincha reconocía como un error del gobierno de Rafael Correa los ataques a la CIDH. Ahora, tragando espeso, fue la CIDH la que le abrió las puertas a la opinión pública, fue la CIDH la que abrió las puertas a que tal vez había persecución política en su caso, y hoy finalmente en libertad, con un grillete en el tobillo, ha retornado a las funciones para las que fue electa en febrero de este año, si la memoria no me falla. Dicho esto, en el último programa del año hacemos una revisión. ¿Cómo le ha ido a la clase política, muy especialmente al correísmo? ¿Ha sido este un año duro, un año de reveses, un año de victorias? ¿Se preparan para volver? Llega a la casa un buen amigo, el doctor Eduardo Franco Loor, de la Coalición Nacional por la Patria, una coalición que intenta aglutinar las fuerzas del centro hacia la izquierda afín a la bandera del correísmo. Conversamos de este y otros temas, quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, doctor Eduardo Franco Loor. Gracias, Anderson, por la invitación. ¿Cómo me le va? Bien, bien, estamos aquí en Quito porque tenemos algunos contactos políticos con el ánimo justamente de dialogar con algunos sectores políticos del centro hasta la izquierda, con el fin de aglutinar, como tú dijiste, y unificar a toda la tendencia de izquierda progresista, todas las fuerzas democráticas, partidos y movimientos políticos, colectivos sociales, plataformas electorales políticas, con el ánimo justamente de dos cosas fundamentales. La primera, estructurar un plan de gobierno positivo, viable, factible de cumplir, sin demagogia, y estructurar una bolsa de candidatos que haya, para que haya candidaturas únicas con miras justamente a las elecciones del año 2021. Como tú bien has dicho con mucha precisión, el año 2020 es un año difícil, es un año electoral, es un año en el cual puede haber un estallido social mucho más grave, Anderson, mucho más grave que la de octubre del 2019, porque el gobierno anunció que a partir del primer trimestre del 2020 va a renovar su intento del paquetazo, el aumento de los combustibles, etcétera. Y estoy viendo que en el panorama los dirigentes de la CONAIE, los dirigentes sociales, sindicales, se van a oponer, obviamente, porque, vea, y con mucha razón y justicia, porque Lenín Moreno ha perdido legitimidad social. ¿Qué es esa vaina? Eso significa que, mire, él ganó en abril del 2017 con un programa de gobierno de la Revolución Ciudadana. Él era el candidato de Correa, el candidato del partido Alianza País. E inesperadamente hizo un giro ideológico político y adoptó en su gobierno el programa de gobierno del candidato opositor. Entonces, eso llevó a que todos estos 27 meses del gobierno de Lenín, del desgobierno de Lenín Moreno, ha representado, digamos, un golpe, un shock a la economía popular, e implementar políticas del neoliberalismo, políticas imperiales. ¿Te parece neoliberal, Moreno? Totalmente, es un derechista neoliberal. Porque obviamente está adoptando en materia económica, por ejemplo, la receta del Fondo Monetario Internacional, la cual es una dependencia del país a cambiar una serie de disposiciones legales, a significar a nivel, por ejemplo, los trabajadores, la vuelta al pasado con la tercerización, la precarización laboral.
medidas económicas que en los 10 años del gobierno anterior de Correa no se adoptaron, y había justamente una situación boyante, una situación que evitaba el conflicto social. Lo de octubre fue un estallido social de la responsabilidad de Moreno, y esto es un peligro, y esto ha representado en la práctica, tú puedes medir, tú eres un periodista muy acucioso, los índices de popularidad han descendido a menos del 14%, entonces sí, ha perdido legitimidad, y él así, si bien formalmente Lenín Moreno y su gobierno tienen, él es el jefe del Estado, el presidente de la República, constitucionalmente instalado en el gobierno del Ecuador, no puede, por esta deslegitimidad social, no puede tomar medidas económicas en contra de la gran mayoría de ecuatorianos. Esto lo incapacita a tomar medidas, digamos, en contra de la mayoría, porque la mayoría lo rechaza totalmente. Yo me hago una pregunta muy a menudo últimamente. Si Moreno era el candidato de Correa y resultó un pésimo presidente a criterio de quienes comparten con ustedes, y a criterio de la mayoría de los ecuatorianos, creo yo, ¿cómo cree usted que la gente va a votar de nuevo por el candidato de Correa si ya está visto que es muy malo para escoger candidatos? ¿Qué nos asegura que Correa no se va a volver a equivocar en 2021 y le van a ver la cara de nuevo? Imagínese que vuelva a poner a otro y también le sale anticorreísta. Nosotros partimos de no aceptar este criterio del candidato de Correa. Pero si Correa lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Correa es un dirigente político, un líder histórico de la Revolución Ciudadana, respetado, y que tiene justamente una acogida mayoritaria en el espectro político nacional. Y la aspiración nuestra es que todos los partidos de izquierda y el correísmo, que no pueden ganar solos, tienen que aglutinarse a efectos de establecer un plan de gobierno mínimo y candidaturas unificadas. Yo decía esta mañana en un programa radial que haya una bolsa de candidatos viables, que tengan aceptación, unas primarias, a efectos de que nazca un candidato de consenso y que las fuerzas del compromiso social, Revolución Ciudadana y de los partidos y movimientos progresistas y de izquierda puedan, digamos, converger y derrotar al candidato de la derecha. ¿Y cuáles son los partidos progresistas y de izquierda? Diferentes, hay muchos partidos, hay muchos movimientos. La izquierda democrática. La izquierda puede ser la izquierda democrática, puede ser. La izquierda está dividida en los mismos partidos. Bueno, en Pachacute hay una dirección pro-derechista, pero a las bases, yo aspiro, por ejemplo, reunirme, conversar con los líderes de la CONAIE, con Leonidas Giza, con el señor Vargas, con líderes sociales. Es decir, este es un proceso de dialogar y de ponernos sobre la conciencia de que no se puede derrotar a la derecha, que está unificada en una segunda vuelta, en el evento de que esto ocurra, si en los partidos de la gran coalición, de la esperanza, como lo hemos llamado, no se articulan unitariamente. Esa es la idea, articular unitariamente. Oiga, la primera vez que usted vino a este programa, que tendrá que haber sido en 2017, cerca de la audiencia que echó a Jorge Glass a la prisión, me dijo usted que no era correísta, que no era político, que usted era un abogado defensor. ¿Ahora sigue sosteniendo lo mismo? ¿No es correísta ni político? Vea. Porque me ha venido acá con discurso político. Yo no soy afiliado a Compromiso Social de la Revolución Ciudadana. No estoy afiliado a ningún partido ni movimiento político. Coalición Nacional por la Patria no es un partido político, no es un movimiento político más. Nosotros queremos, como ciudadanos y como abogado, tenemos un compromiso con la patria. No hay un jurista que esté descontextualizado del acontecer nacional. Viendo la injusticia. La política no, nada de eso. Viendo la injusticia que se cometió contra Jorge Glass. Lo que ha pasado ahora, hace pocos días, contra Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. ¿Usted cree que puede haber un Estado democrático de derechos y de justicia, como proclama el artículo 1 de la Constitución, cuando después de 70 días la Fiscalía dice que no encuentra elementos de convicción
para fortalecer su teoría del caso de rebelión armada. Usted sabe que a mí no se me cae la lengua por decir lo que creo. Y reformula algo. Y para en lugar de ser honesto y decir, aquí no hay delito y señores juez, decida, no voy a acusar. Para mí, Paola Pavón, ella sí se convirtió en una presa política. Me alegro mucho que le hayan entregado libertad para que se defienda en libertad, que como debe ser. Sí. Pero esto es la excepción que confirma la regla. De lo que venía hablando es de si usted se hizo político. Todos somos políticos, tenemos un compromiso cívico. Y ante el hecho de que la realidad de este gobierno que con el pretexto de descorreizar, lo que hizo fue desinstitucionalizar al país, tenemos un compromiso para que la tendencia de izquierda pueda, digamos, triunfar y obtener la reconquista del poder político. Pero ¿no le parece a usted mal momento para hacerse cercano al correísmo, pensando en que este ha sido un muy mal año para el correísmo? Pero déjame explicarte lo siguiente. Yo no soy afiliado al partido de Correa, pero yo soy correísta. O sea, yo soy correísta. La gran mayoría de ecuatorianos, en las encuestas los establecen, no son afiliados al partido político, pero sin embargo Correa tiene un 34-38% de intención de voto. Él. Pero no todos esos están afiliados a un partido político, ni al partido de Correa. O sea, si tú me dices, ahora eres correísta, sí, soy correísta. ¿Por qué? Porque soy bolivariano, porque soy alfarista, porque soy martiano, porque soy chavista, entonces estoy en esa tendencia. ¿Madurista es? Maduro encabeza una revolución social en Venezuela muy conflictiva y que ha sido justamente atacado por fuerzas extrañas, por Estados Unidos, y eso nos parece no viable en este sistema. Ojalá fuera atacado por fuerzas de Estados Unidos. Yo me acuesto todas las noches pensando pero, en que ojalá y lo ataquen. Bueno, pero imagínate esa cuestión de las permanentes, digamos, ataques en el sentido de bloqueos, etcétera, como en Cuba. A mí me parece que los estados tienen que autodeterminarse y respetarse los gobiernos que a bien tuvieren. ¿Le parece que Paola Pavón es una presa política? ¿O era una presa política ahora que está en libertad? Indudablemente. ¿Sí? Es una mártir política en este momento. Todavía sí está pendiente su proceso penal, que esperamos, en virtud de que se han deshecho las pruebas. La prueba contra ella, entre comillas, los elementos de convicción, 2 tweets. Entonces eso es una burla al Estado de Derecho. Virgilio Hernández, ¿acaso ellos? Ella decía ayer, Paola, ¿cómo es posible, por ejemplo, que a la alcaldesa de Guayaquil no se le inició ni siquiera una etapa de investigación, cuando es público y notorio que el Partido Social Cristiano impidió el ingreso a Guayaquil con volquetas de la municipalidad en el puente de la Unidad Nacional? Es decir, en toda esta situación vemos que hay una justicia selectiva. Y los juristas, por eso la mayoría de integrantes de la declaración de la Coalición Nacional por la Patria no somos afiliados a ningún partido político. Somos políticos en el sentido de que amamos la polis, el político es el que ama la polis, no de los partidos, y yo dudo que me afilie a un partido político en el futuro, porque siempre he sido un ciudadano comprometido con la sociedad, por supuesto que sí, y creo que tenemos que tener, debemos tomar partido de una situación real para mejorar la situación socioeconómica del Ecuador. ¿Y usted cree que Correa se anima a venir? En este momento es una locura que él venga. Yo me opongo que él venga, y le he dicho eso porque hay mucho odio. El gobierno ha representado una política de Estado, el odio para Correa. Y ese odio es peligroso en el Ecuador. Es peligroso porque... Pero si usted dice que el 38% de los ecuatorianos son correístas, el tipo tendría que salir como rockstar, ¿no? Para él. El caso Balda y el caso Arroz Verde, Soborno, 2012-2016, que son un ludibrio, una burla total para el debido proceso penal. Allí Correa no tiene absoluta, no ha cometido ningún delito, y la señora fiscal, doña Diana Salazar, que es un instrumento político de la partidocracia y de los grupos de poder y del gobierno, dice que encabezó fue el jefe de una banda criminal, un presidente de la República y su gobierno, jefe de una banda criminal, y no presenta ninguna prueba, porque sostener que los $6,000 que formaban parte justamente de un fondo de solidaridad, de un fondo común para ayuda social entre funcionarios de la presidencia, y que fue justamente, hizo un préstamo y pagado, y que está demostrado dentro de ese proceso. No son más adelante los detalles del juicio, que quiero hablar de eso con usted.
Pero usted dice que le ha desaconsejado a Rafael que venga a dar la cara. Yo pienso que no debería venir. Que debería seguir prófugo. No, es que mire, no me va a decir que no está prófugo, que usted es abogado. O sea, formalmente se puede sostener eso, pero realmente esto es un asunto político. Y eso lo sabe pero el Ecuador. Un asunto político era el de... escúcheme esto. Un asunto político era el de Paola Pavón. Ya. En un asunto político, yo considero que fue una presa política, que la metieron presa sin ninguna prueba, sin ningún indicio. Pero fue valiente, se quedó aquí, dio la cara, mamó cana, estuvo 71 días en prisión, ahora está en libertad. Camina con la frente en alto y nadie la acusa de ser una cobarde y prófuga. ¿Por qué Rafael no puede hacer lo mismo? Porque lo matan. Y a Paola no. Porque lo matan. Hay una situación totalmente distinta, Es más importante es Rafael que Paola. Esa es mi opinión, no digo eso. Paola Pavón es importantísima. Entiendo que ahora, según veo unos tuits, es precandidata a la presidencia de la República por su partido político y es una dirigente inteligentísima que tiene una gran aceptación dentro de su movimiento político, la Revolución Ciudadana, y es valiosísima. Yo he estado apoyándola a ella en mis tuits y dicho sea de paso, te cuento que ayer el gobierno con sus trolls... Vi que le bajaron la cuenta. Por segunda vez. La cuenta mía la destruyeron. ¿Y qué hacemos ahora los que gustamos de darle like y retweet al doctor Franco Lor? Vamos a hacer campaña para que le devuelvan la cuenta, no sean malitos. Yo sé que lo vas a hacer porque eres un hombre. Cuando dices una cosa, yo te creo. A ver, volvamos a los hechos. Este ha sido un año complicado para el correísmo. Vamos a separarlo en distintos hechos y me ayuda enmarcándonos en lo que analizamos para alcanzar a analizarlo. Todo lo que me parece conveniente. Si quieren más cafecito, me avisa. Este fue el año de Arroz Verde, el que se considera el juicio más importante contra el correísmo porque involucra a la cúpula del correísmo, a la cúpula del gobierno de Rafael Correa, pero sobre todo porque podría terminar siendo sentenciado por un delito imprescriptible contra la administración del Estado que lo sepulte ante la papeleta electoral. ¿Qué es el resultado por fuera de la justicia? Si él tiene un delito contra la administración del Estado, no puede volver a ser candidato tras la consulta popular que tuvimos en 2018. ¿Esto cómo podría cambiar las cosas? Mire, esa es una aspiración de los enemigos políticos de Rafael Correa, pero yo dudo que eso se dé porque el 3 de enero del 2020, entiendo que es la fecha en la cual la jueza Camacho va a dar su criterio con respecto a si llama a juicio o no al expresidente y al resto de procesados. Yo creo que la jueza Camacho debería sobreseerlo a Rafael Correa Delgado, porque no hay en derecho estricto una evidencia, pruebas de que él haya participado en sobornos. Además, quiero contarte, esto es un tema político porque ha sido manejado por la fiscal de esa manera. La defensa del expresidente y de Jorge Glass, hecha por Fausto Jarrín y por el doctor Salcedo con respecto a Jorge Glass, han sido muy eficaces porque, mira, supuestamente el cohecho se da porque hubieron empresas que aportaron dinero para la campaña electoral del 2013 y del 2014. Sí, como un soborno anticipado. Y obtuvieron, digamos, contratos con el Estado. No, esa es la teoría del caso de la fiscal. Y también estas empresas pagaron, digamos, a proveedores de la campaña electoral. Bueno, eso no es delito. En materia de derecho penal no es delito. Ya lo dijo incluso la fiscal. La fiscal dijo en julio... No hay delito electoral. No hay delito de financiación ilegal de campañas en el Ecuador. Exactamente, porque mira... Pero usted sabe que cuando una empresa entrega dinero a una campaña electoral, que es una infracción electoral, es un delito doloso según el COIC. Entonces resulta que están procesados personas, los ejecutivos de las empresas. El problema es que la teoría del caso de fiscalía... Anderson, déjame terminar. Los empresarios, las personas naturales que están justamente procesadas, no obtuvieron contratos con el Estado, sino las empresas. Y resulta que en esos años las empresas no tenían responsabilidad penal. Bueno. Porque el cohecho
en el cohecho, las personas jurídicas. No la tenía en 2012, pero ya la tenía. A partir del 2018. Ya la tenía en 2014. No. En el COIP, en la reforma del COIP, se incluyó la responsabilidad jurídica de las personas. El COIP que funcionó a partir del 2014 no establecía responsabilidad penal de las personas jurídicas para ese delito. Para otros sí. Es recién el año 2018. A partir del 2018, en febrero 15 del 2018, que se publicó en el registro oficial, que las personas jurídicas, es decir, las empresas, podían ser pasibles de responsabilidad penal en el delito de cohecho. Entonces yo pregunto, si un empresario entregó dinero y ese empresario no obtuvo contrato con el Estado, ¿de qué delito de cohecho podemos hablar? ¿Qué soborno puede haber? Porque el delito de cohecho es bilateral. Pero resulta que los contratos que siguieron vigentes y que no han sido declarados nulos, esos contratos no los firmaron ellos como personas naturales, sino como personas jurídicas. O sea, la empresa. Bueno. Y la empresa, eso es fundamental. Eso, pues. No, no, eso me parece una tremenda leguleyada. No es leguleyada, eso es estricto derecho penal. A ti te parece mal porque no eres abogado, pero abogados no, penalistas... Que yo soy un tipo de razón y de lógica. Yo no tengo que leerme el COIP para tratar de entender las cosas. Si yo no me beneficio como persona, pero hago que mi empresa, de la que soy accionista, representante legal, presidente o gerente, se beneficie, ¿quién se va a beneficiar al final del día con los dividendos? Este servidor. Entonces, ¿cómo es que no ha habido? Porque yo soy el dueño de Odebrecht y yo entrego la plata para que Rafael Correa vaya y se divierte y siga siendo presidente. Y recibo luego, no lo recibo como Anderson Boscán, lo recibo como Odebrecht, el contrato. ¿Quién se va a beneficiar al final del día? Anderson Boscán. Vea, la doctrina, la jurisprudencia y la ley establece que el delito de cohecho, sobornos, hablemoslo en términos más castizos, interviene en dos personas. Es un delito de doble vía. Ahora, si es empresa, la empresa que quiere, que soborna al funcionario público para obtener un beneficio impropio, ¿ok? Pero en este caso no intervino la empresa jurídica, sino el representante de esa empresa que lo hizo a título personal. Lo hizo a título personal porque quienes contrataron con el Estado fueron las empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque, mire, es que en derecho una cosa es la persona natural y otra cosa es la persona jurídica, que es una ficción que tiene la facultad de contraer obligaciones y adquirir derechos. Entonces, este es un asunto muy fundamental en materia de derecho penal. Porque el cohecho en esos años, 2018, 2012 y 2014, hasta el 2016, las empresas no eran, no podían ser, no tenían responsabilidad penal en ese delito. Supongamos que es así. ¿Qué hacemos con Odebrecht? Ahora Odebrecht es aliado de la Fiscalía. El 6 de septiembre, doña Diana Salazar hizo que declare, dio una versión el señor Santos y dijo que habían entregado dinero desde la campaña del 2013 y de la campaña del 2014, sí. Y resulta que se desdijo, porque en el 27 de septiembre del 2017, en el juicio de asociación ilícita contra Jorge Glass, él dijo que no había entregado dinero para la campaña. ¿Y cómo que ahora sí entrega dinero para la campaña? Y cuando declara en julio, Gerardo de Sousa, que era el representante legal, dijo que había entregado unos sobres, dos sobres, y que esos sobres no sabía qué había en esos sobres. Y resulta que cuando declara en septiembre este señor Santos, mintiendo, y que no ha sido corroborado, por supuesto, lo que él aseveró, y que dicho sea de paso, tampoco ha sido procesada ningún funcionario de Odebrecht, ni Odebrecht han sido ni civil ni penalmente procesados, ni en delito de lavado de activo, ni en asociación ilícita, ni en este caso de sobornos. ¿No te parece algo extraño esta situación? Y más extraño, que se arme una mesa de negociación. Esto corresponde al acuerdo firmado con Odebrecht y las autoridades brasileñas por intermedio de la Fiscalía de Carlos Vaca Mancheno. Jamás han presentado... Bueno, un acuerdo reservado. Es que mire, el acuerdo reservado, si dice eso... Nosotros esperamos que en su momento, en una Asamblea Nacional Constituyente que se aspira, el nuevo gobierno de izquierda lo establezca para anular todos estos juicios. Otra Asamblea Nacional Constituyente. Pero por supuesto, pues si no iba a durar 300 años esta Constitución. Han desnaturalizado las instituciones del Estado y hay que reinstitucionalizarlas. Mire, yo te decía que Odebrecht
se ha firmado con el señor, con el Estado ecuatoriano, a través, creo que lo hizo con el ex fiscal Carlos Vaca, sí, indicando que tenían que tener una protección legal, digamos, en el sentido de que no pueden ser procesados, porque jamás presentaron, porque supuestamente es secreto, de acuerdo con el artículo 491, eso usted estaría violando la Constitución y el propio COIC. Porque en cooperación eficaz, el único resultado, cuando la cooperación es eficaz, es cierta, ha sido corroborada, precisada. Es la rebaja de la pena. Es la rebaja de la pena, nada más. Pero ¿qué hizo el doctor Vaca? Dijo, aquí ha habido delitos iguales, han sido El doctor Vaca, el que el correísmo puso de fiscal, decía que ellos no pueden ser procesados dos veces por la misma causa, que habían sido procesados ya en el Brasil por estos delitos y que no pueden ser procesados en el Ecuador. Supuestamente Odebrecht cometió delitos en el Ecuador, delitos en Colombia, delitos en Perú, delitos en Brasil. Y es por decir, esos delitos fueron procesados en Brasil. Es que no puede ser. La territorialidad tiene que respetarse. Y la decisión de este asunto no lo hace el fiscal. El fiscal acusa, lo hace el juez de garantías penales. Se previa determinación que eso ha sido cierto. El doctor Vaca, cuando se abstuvo de acusar a Santos y al resto de pandillas delincuenciales de Odebrecht, él estableció esta situación, pero nunca presentó la sentencia. Santos jamás fue sentenciado en esa época. En este caso, hubo un convenio previo a un fallo judicial. Entonces, y jamás se cumplió con las formalidades legales que establece el COIC y el Código Orgánico General de Proceso. Mire, una sentencia penal en el extranjero, y esto lo saben los estudiantes de Derecho, tiene que ser autenticada. Tiene que un juez del Ecuador establecer la veracidad y la legitimidad de esa sentencia. Eso jamás se presentó. Jamás presentó el acuerdo de cooperación eficaz con el criterio de que era secreto. Ahora nos dicen, no, es que todas estas cuestiones de la mesa de reparación. ¿Cómo va a haber mesa de reparación en materia penal entre el Estado? Porque se armó una mesa entre el Procurador General del Estado actual, el doctor Salvador. En esa época era de la Comisión Anticorrupción, el señor ahora ministro Granda, la fiscal y el famoso Celi de la Contraloría, sí, con Odebrecht. Y eso fue una farsa, eso fue una gran mentira, porque no puede haber reparación integral en materia penal si no se está... Si, primero, Odebrecht no ha sido procesada penalmente. No hay prueba del daño causado por el delito. El artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal establece que en reparación penal integral, reparación de daños y toda esta cuestión material e inmaterial, tiene que haber una sentencia y prueba justificativa de los daños causados por el delito. Sí. Eso jamás, yo pienso que los abogados de Odebrecht deben estar exaltando y riéndose. Oiga, de... y hablando de Odebrecht, ¿usted sigue creyendo que Jorge Glass es inocente? Pero por supuesto. ¿Todavía? Todavía, por supuesto. El hecho que haya una sentencia de última instancia en el recurso de casación. Mire, hasta ahora estamos 27 de diciembre y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia no resuelve las ampliaciones y aclaraciones que han pedido las partes procesales. Nosotros estamos seguros porque, y esperamos, si esto se convalida, esperamos que la Corte Constitucional pueda dar al traste este asunto porque se han violado derechos fundamentales a Jorge Glass. Usted, vea, no hay una sola prueba contra Jorge, ni una sola prueba. ¿Cómo vea, que no? Le cuento. ¿Cuál fue? La sentencia se basó en el testimonio anticipado de Santos, que no era procesado. Y que eso tenía valor justamente cuando se dio el testimonio anticipado. Dice, nosotros entregamos 5.800.000 a la empresa Glory, la empresa de Rivera. Y en efectivo, 8 millones de dólares a Rivera, tío de Glass, para que se lo entregue a Glass. ¿Qué es eso? Entonces, vea, la empresa Glory no es de Rivera. La empresa Glory resultó ser de empresarios chinos. Glory no es de Rivera. Ahí mintió. En segundo lugar, ese dinero fue a un banco en Estados Unidos y le entregaron el dinero al señor Topics de Telconet. Sí. Y esos son los 13 millones que Topics devuelve al Estado. ¿En cómo a cotitas? Bueno, devuelve al Estado para hasta establecer si eso es ilícito o no. Pero ¿qué tiene que ver el Glass ahí, pues?
El señor Toppi declaró... Pero, vamos a ver, es que si me va a poner a discutir en derecho, estamos mal. Que esto, esto no es de derecho, esto es de razón y lógica. Tú has dicho, esto no es de derecho, esto es de política. Esto es de razón y lógica. Clases perseguido político. Estamos hablando, doctor Franco Lor, de una empresa que comete corrupción en 12 países. Y que aquí lo hizo también. Sí, sí, incluido el Ecuador. Y que es una empresa que donde delata, acierta. Y que es una empresa que ganó millonarios contratos en 12 países. Y entonces lo que me está diciendo usted es que el único país en el que le vieron la cara de pendejos a los señores de Odebrecht fue en el Ecuador. Que le hicieron entregar la plata, no al vicepresidente de la República, sino a un tonto como el señor Ricardo Rivera, que no tenía poder sobre el vicepresidente de la República. Y que el vicepresidente no se ganó ni un billete, pero Odebrecht sí se ganó todos los contratos que se ganó. Eso es lo que usted me está dando a entender, que no, Odebrecht era tonto solo en Ecuador. Odebrecht cometió delitos en el Ecuador y muchos procesados del caso de asociación ilícita se acogieron a la cooperación eficaz y se demostró que habían recibido dinero y fueron sentenciados y ya están en libertad algunos. Es decir, usted me dice que no en lo único que Ecuador, miente no, Odebrecht no cometió delitos en la parte de Jorge Glass. Claro, a Jorge es Glass, lo único que es miente. Es que Santos no llegó a sostener de que entregó personalmente a... No sea falta, se lo entregaba a su tío. ¿Para qué estaba el tío? Perdóname, si alguien le entrega dinero a mi hijo, el culpable soy yo. En materia penal, no le entregaron... la responsabilidad es individual. Sí, el derecho penal es personalísimo. Es personal. Pero le entregaban a Ricardo Rivera porque son tontos. Le entregaban a Ricardo Rivera porque no les cumplía. O le iban entregando plata a Ricardo Rivera. Mira, y conforme no eso iban Rivera, recibiendo contratos. Pero Rivera ha dicho que ellos tenían una negociación con Telconet, con Topic, Televisión Satelital, el Ejecutivo, Odebrecht y otra empresa más que no recuerdo, para el asunto de los cables submarinos. Y ahí están los 13 millones que está devolviendo Topic. Es decir, pero prueba de que Glass fue sobornado por Odebrecht. Inexistente. Ah, entonces llegaron la sentencia, porque como era el supervisor político de los proyectos estratégicos, ¿dónde estamos? Mire, Santos Odebrecht declara ahora en el proceso de sobornos, arroz verde, soborno 2012-2016, como testigo de la fiscalía y dice que él entregó dinero para la campaña y obtuvieron contratos. Pero resulta que los contratos, yo saqué en los tuites, pero la prensa hegemónica no publica. Los contratos de Odebrecht fueron hechos antes, desde el 2011. Todos los de los proyectos estratégicos fueron hechos antes de la campaña del 2013. Por eso es que Diana Salazar, cuando acusa a Rafael Correa y al resto, no habla de los contratos, porque los contratos fueron antes. ¿Quién va a dar dinero, sobornar, para obtener contratos cuando ya los contratos los había firmado en años anteriores? No traje en la lista, pero hay una lista con fechas. Es cuestión de... Tú eres un periodista acucioso. ¿Por qué esa mentira la transmiten públicamente los medios? Es para crear un estado de opinión en contra del correísmo, en contra de Jorge Glass. El proyecto hidroeléctrico San Francisco, todos los proyectos de Pascuales Cuenca, etcétera, fueron hechos antes del 2013. Santos mintió descaradamente, con el ánimo de perjudicar. Ellos están heridos porque fueron desalojados prácticamente el año 2008. Si claro, no lo echaron a patadas, dicen. Porque habían las fallas que no habían traído el billete en la central hidroeléctrica. Y uno el gobierno de Correa los expulsó del país. Y después, cuando ya arreglaron la falla y pagaron como de indemnización como 20 millones de dólares, el Procurador General del Estado permitió en un acta transaccional, ellos solucionaron el tema. En esa época pero, nadie sostenía que Odebrecht era una empresa corrupta. Pero a usted no le gusta la justicia cuando no le da la razón, ¿no? ¿Cómo? A usted no le gusta la justicia cuando no le da la razón. Porque le aseguro que lo de Paola Pavón le parece un acto justo. Ayer, la liberación de Paola Pavón el 24. Es el cumplimiento justo. Pero mire, usted y el encarcelamiento de un pillo como Jorge Glass le parece injusto. Anderson. Aunque hay una sentencia de casi que última instancia. Anderson, Jorge Glass no es un pillo. Ten la seguridad. Llegará en su momento
en que la justicia brille de manera clara, objetiva. A mí me alegra lo que pasó con Paola Pavón el día 24 de diciembre, porque el Estado está aceptando a través de la presidenta del Tribunal Penal de Justicia de Pichincha que fundamentalmente existen tratados internacionales, resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se ha cumplido con esto. ¿Y qué hizo la fiscal? La fiscal está amenazando que va a instaurar un proceso por prevaricato contra la fiscal. La fiscal está como usted, que cuando no le gustan las sentencias se pone brava. No. Cuando a mí no le gustan las sentencias yo apelo y trato de obtener el triunfo. Recta final de la conversación con Eduardo Franco Lor. Otro golpe duro este año para el correísmo fue el curita Tuárez, ¿no? Tuárez no ha sido correísta. Ah, no, sí, no, ahora nadie es correísta. No, Tuárez, yo te que lo digo. Me lo va a negar ahora. O sea, él me lo ha dicho cuando conversaba conmigo, que no era afiliado, nunca fue afiliado, por eso fue pero candidato. Correísta en el corazoncito, le latía a Correa. Puede ser, que además que yo pienso que fue una pero usted piensa que la Asamblea Nacional del Ecuador los haya destituido. ¿Y piensa que violando la, que es un perseguido político también? Por supuesto. ¿Ah, sí? Pero claro, pues. Actualmente, ¿y los carguitos que vendía? No conozco a fondo el tema. Pero lo he escuchado. No quiero pronunciarme porque, mire, un abogado sobre un tema penal tiene que conocerlo para poder pronunciarse. Puede haber verdades y pueden haber mentiras. Yo no prefiero pronunciarme sobre ese tema. Pero si el hombre estaba vendiendo cargos en 4 millones de dólares. ¿A ti te consta? Hay un audio de él diciendo el carguito vale 4 millones de dólares. Yo no lo he escuchado, Anderson, te lo soy honesto, no lo he escuchado. Es una locura, no, escúchelo para que deje de decir. Pero que es perseguido político. Ojalá que no es perseguido político. Este era delincuente, delincuente con Clergyman. Por la asamblea cuando fueron destituidos por el pecado de ser correísta. Vea, por el pecado de yo ser correísta me suspendieron mi cuenta de Twitter. Ayer, los troles de Lenín Moreno. Entonces, en este país hay una persecución contra el correísmo. Lo que le hicieron a Paola Pavón y a Virgilio Hernández es un asunto totalmente desnaturalizado desde el punto de vista humano. Meter preso. Después de la vida, Anderson, el derecho protege y tutela la libertad humana, es algo sagrado. Entonces, para el gobierno, su odio llega a niveles, digamos, totalmente anticristianos y violatorios de todo principio jurídico y de todo tratado internacional y de principios elementales y fundamentales que la Constitución establece. Eso es indudable. Pero mire usted la diferencia, que siendo Lenín Moreno el presidente de un gobierno autocrático, como lo califican ustedes, se permite que el 24 de diciembre se dé una audiencia que le concede la liberación a Paola Pavón. A diferencia del gobierno de Rafael Correa, donde el 24 de diciembre le tumbaron la puerta a Fernando Villavicencio para, delante de su familia, meterle una veintena de policías a incautarle su documentación producto de su investigación. ¿Ve usted las diferencias de matices? Yo no sé si eso ha sido verdad, porque hay tantas mentiras. ¿No sabe que no leyó el periódico? Hay tantas calumnias que el señor Villavicencio ha establecido y que ha sentado por verdades, que yo dudo que eso sea cierto. Habría que investigar el tema. A mí no me consta. Ole Torero, doctor, siempre un gusto, siempre bienvenido. Gracias, muy amable. 2021, ¿quién gana? El 2021 ganan las fuerzas democráticas y progresistas. ¿Pero con quién? Pues si no tienen candidato. Saldrá un candidato poderoso que triunfe sobre la derecha neoliberal. Tenga la seguridad que ese gobierno va a posibilitar una asamblea nacional constituyente. Bueno, pues, me avisa cuando venga el Rafa. Aquí nos vemos, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, después de fin de año. Tengan un lindo fin de año, abracen a sus familias, apapachen a sus hijos, tomen un traguito, celebren como uvas, no se atoren. Y aquí nos vemos el 2 de enero. 2 de enero, Chema. Feliz año, doctor. Feliz año a ustedes también.